A medida que transcurre el tiempo, los hechos, los diseños, las expresiones, las marcas múltiples de objetos, grupos, instituciones, entre muchas otras formas, nos permiten constatar que la presencia de Emiliano Zapata en el imaginario colectivo sigue viva. Las figuras heroicas trascienden guerras, cambios, modas. Hay una constante necesidad de preservarlas. Desde la antigüedad, la imagen de los hombres y mujeres sobresalientes en un pueblo eran perpetuadas usando los materiales de la época. Piedra, metal, piel, lo mismo sobre la superficie de una roca que en la corteza arrancada de un árbol. Así también Zapata. De Zapata se habla, se cuenta, a Zapata se le ve. A él le tocó la modernidad. Alrededor de 1839, llega la fotografía a México. Zapata fue captado repetidas veces por los fotógrafos de su tiempo. Prueba de ello es que desde muy pequeño, cuando estaba en la primaria, fue fotografiado junto con sus compañeros de grupo. Así llega hasta nosotros, por ejemplo, la imagen de Zapata niño. El medio que popularizó a Emiliano Zapata entre la población fue la fotografía. La fotografía se empieza a difundir en las hojas volantes, en la prensa, y se hace, es la forma de apropiarte de la imagen. Emiliano Zapata es el más grande de los morelenses y el más universal de los mexicanos. No hay mexicano más conocido en el planeta entero que Emiliano Zapata, y eso lo he constatado en múltiples partes. Sin duda se trata de un hombre con un carisma fuera de lo común. Quizás solo comparable en el siglo XX con Martin Luther King y con el Che Guevara. Pero eso no hay la menor duda. Y los tres son un fenómeno, ¿no?, de la iconografía. Bueno, tenemos fotografías icónicas, que la más representada y es la que más apropiación ha tenido en otras artes es la fotografía que se le atribuye a Hugo Breme, que se tomó en el Hotel Moctezuma en 1911. Esa fotografía aparece primero en la prensa de Estados Unidos, pero después, a partir de 1913, que sale publicada en México, es la fotografía más reproducida de todos los tiempos, junto con la del Che Guevara. Entonces, Emiliano Zapata esa imagen de Emiliano Zapata es un ícono que representa básicamente todo lo que es Zapata. Está vestido como civil, tiene las armas de general, la banda propia de los generales maderistas de ese momento, y es la representación de todos los campesinos. No es propiamente un campesino que vista de manta, pero es un ranchero y es el líder de todo este sector. La fotografía fue la forma en que quedó plasmado su rostro y se multiplicó sin medida. De esa manera, trascendió su historia más allá de las tierras de Anenecuilco en Morelos. Así fue captado y conocido cuando se incorpora a la Revolución Mexicana o cuando firma el Plan de Ayala. Así quedó en esas entrañables fotografías blanco y negro y así aparece en los periódicos de la época, los que narraban y daban cuenta de la trascendente guerra. En el caso de Morelos, yo creo que la figura de Zapata se ha visto de muy diferentes maneras. Yo me recuerdo que siendo niño era muy frecuente que la gente mencionara, como sucede cuando muere un gran hombre y un hombre querido sobre todo, pues que en realidad no estaba muerto. Y unos decían que se había ido a Arabia, y otros incluso, y está por escrito, que estaba en Hungría, que estaba en Budapest. Y bueno, ese es el negarse a que haya muerto el líder, ¿no? Y después de eso, pues Zapata ha sido víctima de toda una escultura oficialesca, ¿verdad?, que han padecido otros héroes también. Voy a ser sincero, la verdad es cansado de ver cómo pintaban a Zapata de forma heroica, de forma el cuadro oficial. Estaba cansado de ver esa actitud de los pintores y de los políticos, de ver una persona como algo que no puede ser humano, sino siempre sobrehumano. Es por eso que en mis últimos Zapatas siempre trato de representar al individuo,
al hombre íntegro, pero también auténtico, alguien como nosotros que tiene un conflicto, que tiene un enojo contra su entorno. Yo creo que en el caso de Zapata es sobre todo la fotografía. Hay una cantidad increíble de fotografías. Quizás algún día en la Universidad de Morelos se haga alguna tesis para tratar de indagar cuántos fotógrafos se acercaron a esta figura que era verdaderamente impactante, ¿no? Y la hay de todas maneras, desde las fotos que se tomó en el Hotel Moctezuma, famosísimas, ¿verdad? Con la banda Trigarante, las fotos en que aparece con alguna de sus esposas, o las fotos de retratos como este que tengo en la pantalla, que es un obsequio que le hizo a una novia, y que precisamente está junto con otras imágenes, déjenme buscarle alguna por aquí, por ejemplo esta que a mí me parece genial, que es Zapata niño. Ustedes lo pueden ver, él está aquí junto con sus compañeros de primaria. La otra fotografía es una fotografía que fue tomada en Chilapa, Guerrero, en donde aparece montado en el caballo. Recordemos que el caballo para la gente de campo tiene varios significados. Vamos, es el medio de transporte, es símbolo de estatus, no cualquiera tiene un caballo. Y además, bueno, en el caso de Emiliano Zapata, pues es como su alter ego. Emiliano Zapata siempre fue muy sabido que tenía muchísima facilidad para todas las suertes con caballo y es como la extensión del personaje. Entonces, esa es otra imagen que además representa mucho pues, lo rústico, si nos damos cuenta incluso en el piso, aparece la paja, o sea, es la imagen del charro que representa a los campesinos, a la lucha agraria.